Javier Serrano, concejal del Cantón Azogues, mencionó sobre la ordenanza vigente sobre la propaganda que los movimientos y grupos políticos colocaron desde finales de diciembre con relación a las elecciones generales 2021. Existe una ordenanza que establece, que está vigente, la colocación y el límite de propagandas que no se ha respetado. Y esa misma ordenanza establece la obligación de retirar la propaganda. Esa ordenanza no se ha cumplido. Desde que la administración está en funciones, no retiró la propaganda de la elección anterior. Usted puede encontrar propagandas de candidatos a la alcaldía y a la prefectura en el centro de la ciudad. No se diga de asambleístas, de presidentes que con alguna normalidad pudieran estar. Pero ya este es el momento, y nosotros justamente estábamos reclamando eso por escrito, de que se cumpla con la normativa, de que se retire esa propaganda y de que por fin el Cantón Azogues tenga una ordenanza que le devuelva de alguna manera esa paz al entorno y evite esta agresión, porque es una agresión la que se hace en contra de la ciudad y en contra de las personas al colocar tanta propaganda, una inequidad también. Porque el que más tiene, más coloca, pero el que más coloca, más contamina, más daña el paisaje y más lesión al medio ambiente causa. Porque esas lonas producen contaminación. Porque esas lonas van enmarcadas en madera que tan pronto como se acaba la campaña se vuelven cosas inútiles que van a la basura y lo único que hacen es deteriorar más el medio ambiente y acortar la vida de, por ejemplo, la escombrera o el relleno sanitario municipal. Es decir, no existe justificación. El edil además mencionó que el cumplimiento de esta disposición municipal es con el propósito de mantener el prestigio y logros adquiridos por la ciudad durante este tiempo. Traemos, siendo también políticos, es algo que sabemos que le beneficia a la ciudad. Podrá perjudicarle al político, pero no puede estar el interés individual o partidario por sobre un interés colectivo, que es el que queremos promocionar para que obviamente el paisaje de la ciudad cada vez esté más embellecido, esté más acorde con los logros, con los laureles, con los pergaminos que tiene la ciudad. Lo van a reutilizar, ¿no? No lo van a reutilizar. Se inventan pretextos que luego nunca se cumplen. Lo que hay que hacer es cortar de raíz, dialogar con las organizaciones políticas, promocionar la ordenanza cuando esté vigente, hacer acuerdos y compromisos suscritos por todos los candidatos a favor de la ciudad, que la ciudad conozca quiénes están cumpliendo el compromiso y quienes no lo cumplan sancionar. Porque la ordenanza contempla sanciones para las organizaciones políticas y para los candidatos por cada caso en donde se cometa la infracción. Para finalizar, Serrano hace un llamado a los dirigentes a cumplir con la ordenanza, mantener la imagen de la ciudad e indicando las sanciones en caso de infringir la misma. Estamos solicitando, justamente por escrito, para que la autoridad competente del municipio notifique a las organizaciones políticas con un plazo para el cumplimiento del retiro total y la disposición final. Cada partido se encargará de ello, en donde corresponde, y quienes no cumplan, pues que se exija que la ordenanza establezca las sanciones, el retiro con cargo al costo que corresponde a la organización política, y por eso les alertamos y les rogamos que tenga la bondad de retirar de los espacios públicos esa propaganda que ya la colocaron, sirvió o no, ya veremos. Para la mayoría no sirvió, porque en realidad no sirve la propaganda esa para la promoción, sino solo para afear el paisaje, pero ya, por favor, tenga la bondad de retirar. Informó para el noticiero Contacto, Clever Murillo.